Muy buenas tardes a todos y todas. Doy por inaugurada esta audiencia, la número 12 del 188 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia tiene como título Los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad en Honduras. Esta audiencia fue solicitada por el Centro Progreseño de Atención a la Discapacidad, CAPRODI. Mi nombre es Esmeralda Arosemena de Troitiño, para quienes no hemos tenido oportunidad de compartir. Primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Tengo la responsabilidad en la Relatoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también de los pueblos indígenas. Y en el día de hoy me acompañan en esta oportunidad el comisionado Carlos Bernal, relator de país, relator para los derechos de personas con discapacidad, y estamos muy contentos de poder contar con su participación en el día de hoy. También me acompaña el relator especial Javier Palumo, que es el relator que inicia su periodo, está estrenándose en esta audiencia como relator especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También está, bueno, no ha llegado, aquí está, entrando en el escenario, en su momento preciso, la secretaria ejecutiva adjunta de las secciones de monitoreo y cooperación técnica de la Comisión Interamericana, María Claudia Pulido. Gracias, María Claudia. Estamos en mil cositas al mismo tiempo, pero aquí estamos para cumplir con esta importante responsabilidad. Debo iniciar haciendo un especial reconocimiento a la organización de la sociedad civil, que no solo es su trabajo diario, sino todo el compromiso para trabajar el tema de la discapacidad desde el enfoque de derechos humanos. Así estamos muy satisfechos por eso. Muchas gracias por estar con nosotros. A la ilustre representación del Estado de Honduras, también mi especial reconocimiento por el trabajo, por el esfuerzo, por los compromisos y por estar con nosotros en esta tarde. En este escenario que las audiencias representan, y me gusta señalarlo en el desarrollo de las audiencias, es un espacio para el diálogo, para poder escuchar a las partes y que la comisión, con esta visión entonces de ambos, podamos desarrollar nuestro compromiso y nuestro trabajo de coadyuvancia a las partes. Entonces, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Algunos de ustedes manejan cómo es el tema de las audiencias, pero para una precisión, los tiempos. Los tiempos están divididos de manera parcial, pero igualitaria, en 20 minutos para sociedad civil, 20 minutos para el Estado, 20 minutos también para nosotros poder intervenir y poder tener algunas precisiones más, y luego una especie de réplica de 12 minutos también para cada una de las partes. Yo quiero destacar de una manera muy especial que en esta audiencia vamos a discutir temática que de una manera muy particular afecta a las mujeres y a las niñas con discapacidad. Pero quiero decir que también
en los solicitantes de esta audiencia, ellas mismas tienen un factor de discapacidad del cual tienen que tener precisamente la respuesta y el apoyo, de manera que nuestra audiencia sea una audiencia inclusiva. Cada persona, les voy a pedir que tome la palabra, lo haga diciendo su nombre, el papel, el rol que desempeñan, que tienen en esta audiencia, si representan al Estado, si representan a la sociedad civil o a una determinada institución. Y cada vez que tomen la palabra, vuelvan a decir su nombre, de manera que estas personas que tienen una limitación visual o auditiva en la sala nos puedan seguir así virtualmente y puedan identificar quién está haciendo uso de la palabra. Entonces, esta audiencia está transmitiéndose en vivo con esta interpretación en el lenguaje de señas, como un compromiso también por parte de la Comisión Interamericana de cumplir con los requerimientos mínimos para el desarrollo de estas jornadas. La presente audiencia tiene también un especial objetivo, y es presentar a la Comisión toda la información que sea necesaria, que tengan a bien, sobre la situación de acceso y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en materia de niñez, de niñas y adolescentes, mujeres con discapacidad en Honduras, y que muchas veces resultan víctimas de múltiples violencias, múltiples formas de violencia cuando quieren ejercer o cuando tienen la voluntad de ejercer estos derechos. Entonces, sin más, quiero darles la palabra y en primer lugar se la voy a otorgar a la representación de la sociedad civil que está hoy presencialmente con nosotros. Soy Karina Flores, defensora de derechos humanos, parte del equipo técnico del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad CAPRODI, defendiendo vidas, acceso, educación y dignidad, las demandas que salvan vidas. En un contexto global afectado por conflictos, inestabilidad económica y desafíos ambientales, las niñas y mujeres con discapacidad de América Latina y el Caribe enfrentan desamparo social, marginación institucional y restricciones al acceso a los servicios de salud y sus derechos sexuales y reproductivos debido a factores políticos e ideológicos. En nombre del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad CAPRODI y como delegados Karina Flores y Cristian Joel Murillo, estamos profundamente agradecidos por esta oportunidad de presentar informe ante la audiencia sobre el acceso de los derechos sexuales y reproductivos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su periodo 188 de sesiones. Queremos expresar nuestra sincera gratitud a todas las personas con discapacidad, sus familias y la amplia red de apoyo que hacen posible nuestro trabajo. Son su fuerza y resiliencia las que nos impulsan a seguir luchando por la accesibilidad y la igualdad de derechos. Además, extendemos nuestro agradecimiento a todos los aliados, a las autoridades, a las empresas, a los medios de comunicación y a todos en la comunidad global por su apoyo constante en esta causa crucial. Hoy, en los próximos minutos, presentaremos la importancia de proteger los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres con discapacidad en Honduras. A lo largo de la historia,
las niñas y mujeres con discapacidad han sufrido maltratos físicos o psicológicos. Buenas tardes, soy Cristian Murillo, defensor de derechos humanos y representante de sociedad civil. A lo largo de la historia, las niñas y mujeres con discapacidad han sufrido maltratos físicos o psicológicos, explotación, abuso sexual, sin importar la ubicación geográfica, sin importar la tutela o incluso estando bajo la protección del Estado. Han sido víctimas de un sistema patriarcal que les ha expuesto a distintas formas de violencia, equivalentes a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Según el Ministerio Público, el 54% del total de embarazos no deseados se encuentra entre niñas y adolescentes de 10 a 19 años. En cambio, un informe del Centro de Derechos de la Mujer, CDM, solamente en el año 2020, 23.180 mujeres enfrentaron la maternidad forzada. Estas estadísticas solo nos invitan a preguntarnos sobre la invisibilidad que enfrentan las niñas y mujeres con discapacidad o los mecanismos oportunos para accesibilizar las denuncias ante las compañeras. Existen avances significativos en materia legislativa que no los podemos desconocer, como el pasado 8 de marzo, la suspensión de la píldora anticonceptiva de emergencia. Sin embargo, leyes como estas siguen siendo afectadas por factores que vulneran la participación directa de las niñas y mujeres como protagonistas principales, ya que no cuentan con el acceso a la información oportuna y en formatos accesibles. Pese a la existencia de un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, la atención médica para las niñas y mujeres sigue siendo Para las niñas y mujeres con discapacidad sigue siendo un desafío que al final de la jornada se convierte en otra violación de sus derechos. Nos presentamos ante la Honorable Comisión de Derechos Humanos con el firme propósito de promover el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres con discapacidad, buscando justicia y equidad. La necesidad de abordar esta problemática en un contexto de acceso a derechos es una acción imperativa. La discriminación, la vulnerabilidad que enfrentan las niñas y mujeres con discapacidad para los derechos sobre los derechos sexuales y reproductivos contradicen las directrices del Comité de Discapacidad y el alcance de los Objetivos 2030. Según Naciones Unidas, constituyen un grupo altamente vulnerable. Sin embargo, es importante señalar que el acceso de las niñas y mujeres con discapacidad para servicios de salud y los derechos sexuales y reproductivos necesitan unos acompañamientos particulares que condicionen de mejor manera la calidad de vida. Sí.
En Honduras se enfrenta una debilidad institucional significativa en el ámbito del acceso a los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad, tanto en el sistema de salud público como en el privado. Esta carencia presenta un desafío crítico que requiere atención especializada y equitativa. El principal obstáculo radica en la falta de infraestructura y servicios adaptados a las necesidades específicas de este grupo particularmente vulnerable. La falta de accesibilidad física comunicativa en los centros de salud y las instituciones de atención médica obstaculiza el acceso a servicios de calidad. Desde la perspectiva de la bioética, es imperativo promover la autonomía y la toma de decisiones informadas como principios fundamentales. Esto implica garantizar que las mujeres con discapacidad tengan la capacidad de ejercer su libre albedrío y tomar decisiones informadas sobre su salud y su capacidad reproductiva. Sin embargo, estas decisiones informadas se ven obstaculizadas por la falta de acceso a la información inclusiva y los servicios adaptados. Además, la falta de un sistema de justicia efectivo agudiza la vulnerabilidad de este grupo. Es fundamental que estas mujeres con discapacidad tengan recursos legales y procedimientos judiciales que permitan hacer valer sus derechos en situaciones de discriminación, abuso o negligencia en la atención médica. La falta de mecanismos legales y prácticos que faciliten la presentación de denuncia o la obtención de reparación en caso de violación de sus derechos es una debilidad significativa. El camino hacia una sociedad inclusiva y segura en Honduras debe abordar estas debilidades institucionales. La atención a la salud y los derechos sexuales y reproductivos deben garantizarse en igualdad de condiciones a todas las personas, independientemente de su capacidad, género, identidad, orientación sexual o edad. Esto es fundamental para cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Nuestra visión es lograr un futuro para todas las personas, sin excepción, tengan igualdad de acceso a la atención médica y toma decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Esto requiere un enfoque integral que combine la bioética con un sistema de justicia efectivo, la promoción de la accesibilidad y la autonomía. La superación de estas debilidades institucionales es esencial para garantizar que las niñez y las mujeres con discapacidad en Honduras tengan la oportunidad de llevar una vida plena y autónoma, donde se respeten y promuevan sus derechos humanos en el sistema de salud público y privado. La criminalización de las mujeres y la exclusión histórica han creado barreras significativas en el acceso a la justicia restaurativa para la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos. Esta compleja problemática se refleja en leyes restrictivas, falta de acceso a la información adecuada, estigmatización y además las niñas y mujeres con discapacidad enfrentan desafíos adicionales debido a la falta de atención a sus necesidades específicas. Para abordar esta problemática es imprescindible fortalecer la atención diferenciada en 5 instituciones del Estado, en las cuales hemos identificado en este presente informe en primera instancia. La Secretaría de Salud. Con la asignación de presupuestos, la eliminación de barreras de cualquier tipo, la creación de competencias en el personal hospitalario y la incorporación del enfoque de inclusión al protocolo de atención integral a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual. La Secretaría de Educación, a través de la implementación de educación sexual integral con enfoque diferenciado, es un actor clave. De igual manera, urgimos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, que promueva la creación y desarrollo de políticas y protocolos para prevenir las violencias contra las niñas y mujeres con discapacidad durante las emergencias climáticas. Finalmente, desde el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, INP, se debe promover la justicia restaurativa como un enfoque que se centre en sanar y resolver conflictos en lugar de castigar. Esto implica reconocer la autonomía de las niñas y mujeres con discapacidad. Además, es esencial involucrarlas en la toma de decisiones y empoderarlas para que sean agentes activos de cambio.
Esta iniciativa se alinea con una nueva historia de país donde es liderada por la primera mujer presidenta en Honduras y busca construir un sistema de justicia inclusivo que garantice el respeto a los derechos humanos y promueva una sociedad más justa y equitativa. Hablemos de algunos casos. Salvemos vidas y humanicemos la situación de las mujeres con discapacidad en centros penitenciarios. Las mujeres con discapacidad privadas de libertad enfrentan desigualdades y violaciones de graves derechos. Exigimos investigaciones exhaustivas, políticas penitenciarias diferenciadas y protección de sus derechos sexuales y reproductivos, salud integral. Alto a los tratos inhumanos. Debemos priorizar la igualdad y la justicia en Honduras de 2023 en adelante. La salud y los derechos sexuales reproductivos son fundamentales para todas las mujeres, incluso aquellas en prisión, especialmente aquellas que son madres y con discapacidad. Exigimos al Instituto Nacional Penitenciario, INP, que implemente un protocolo inclusivo que garantice estos derechos. Esta demanda es aún más apremiante tras la tragedia reciente del 20 de junio en Cefas. Para garantizar la vida libre de la violencia de las mujeres, también hablamos de cómo salvar la vida de las jóvenes con discapacidad en Honduras. Presentamos el caso que desafía y enfrentan el acoso callejero y limita su movilidad e independencia de las mujeres sordas jóvenes. Urge políticas públicas integrales para promover un desarrollo digno y sostenible, incluyendo una educación sexual integral e inclusión académica. Es un llamado a la acción por una sociedad más inclusiva y justa. Juntos eliminemos barreras y el acoso callejero, avanzando hacia un futuro mejor para todos, sin importar la discapacidad, para salvar de forma integral a las madres con discapacidad y a todas. En Honduras presentamos el caso de Patricia, madre con discapacidad que enfrenta violencia, falta de apoyo y en un entorno de impunidad. Urge protocolos diferenciados, políticas públicas integrales para proteger a estas mujeres y sus familias. Tomemos medidas urgentes para construir un entorno seguro y justo, donde todas las mujeres vivan con dignidad y sin miedo. La violencia sexual contra las mujeres con discapacidad en Honduras es alarmante. Una mujer con discapacidad psicosocial, embarazada, sufre una y otra vez de manera repetida violaciones por parte de los militares en un basurero. La falta de espacios seguros y protocolos adecuados agravan la situación. Necesitamos reubicación segura, atención médica, protocolos específicos. La justicia debe actuar para prevenir la repetición de estos horrores. La historia de Ana. Una joven con discapacidad visual refleja las barreras culturales y patriarcales que pueden vivir e impactar su búsqueda de amor y placer. Su lucha por el desarrollo personal y la satisfacción emocional destaca la necesidad de apoyo integral y educación sexual accesible. Debemos desafiar las normas y crear un entorno seguro y libre de estigma para todas las mujeres sin importar su capacidad. La historia de Lucía. Una joven con discapacidad psicosocial destaca cómo la discriminación por orientación sexual y discapacidad afecta su salud mental. Su lucha y pensamientos suicidas nos recuerdan la urgente necesidad de desafiar los prejuicios y promover una aceptación y apoyo. Debemos construir una sociedad más compasiva e inclusiva para todas las identidades y orientaciones sexuales. El caso de ENA y el trabajo vital de CAPRODI en Honduras resaltan la necesidad de recursos sostenibles para las organizaciones como esta. Su labor es esencial para garantizar que las personas con discapacidad accedan a los servicios de salud y apoyo emocional. Es un llamado a la acción para el Estado y la sociedad para apoyar a quienes trabajan incansablemente en esta causa. La historia de Amelia, una niña con discapacidad auditiva, subraya la necesidad apremiante de garantizar una vida libre de violencia. Todas las niñas, independientemente de su discapacidad, merecen una educación segura y enriquecedora. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece estos principios y debemos asegurarnos que se cumplan para Amelia y para toda la niñez hondureña.
el respeto, la promoción y la garantía de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad no solamente es un reclamo de justicia, sino nuestra manifestación de un compromiso por una sociedad inclusiva, esencial para alcanzar los objetivos del desarrollo y la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En Honduras persisten desafíos estructurales en el acceso de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres con discapacidad. La criminalización y el grado de vulnerabilidad, así como el acoso callejero, son problemas que se pueden evidenciar fácilmente. La estigmatización y la falta de educación integral sexual adaptada a las niñas y mujeres con discapacidad, así como la ausencia de sistemas de lenguaje inclusivos, la falta de instalaciones accesibles y las competencias suficientes en el personal hospitalario y operadores de justicia son problemas que requieren atención continua, asignación de presupuestos y un monitoreo permanente. La justicia climática y los derechos sexuales y reproductivos están intrínsecamente relacionados, por lo que urgen protocolos de intervención, sobre todo en países como el nuestro con alta vulnerabilidad climática. Es necesario asegurar la inclusión, la accesibilidad y proteger los derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios. Este informe aboga por la igualdad y el respeto de todas las niñas y mujeres con discapacidad, independientemente de su condición. Queremos que el Estado establezca bases que permitan un país con accesibilidad y seguridad para todos y todas, las personas con discapacidad, especialmente aquellas niñas y mujeres. Por ende, presentamos tres demandas fundamentales. Primero, exigimos una inversión inmediata en la adaptación de infraestructura y servicios de salud para garantizar la accesibilidad y adecuación para las niñas y mujeres con discapacidad. Esto incluye la capacitación del personal de salud en la atención de sus necesidades específicas, promover la accesibilidad a información relevante en formatos accesibles es vital para garantizar la igualdad en el acceso a la atención médica y la toma de decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Segundo, es imperativo que se promueva la inclusión, la educación sexual integral en los programas educativos en Honduras, con un enfoque específico en la diversidad de género y discapacidad. Exigimos la implementación de programas educativos que empoderen a niñas y mujeres con discapacidad, proporcionándoles herramientas para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. También demandamos una amplia campaña de sensibilización para conducir y combatir los estereotipos, prejuicios, capacitar a profesionales de la salud en la atención a estas necesidades específicas. Finalmente, es urgente que el sistema judicial facilite el acceso a la justicia de las niñas y mujeres con discapacidad, desarrollando protocolos de intervención, garantizando la participación igualitaria en la toma de decisiones que afectan sus derechos sexuales y reproductivos. El sistema judicial debe adoptar prácticas respetuosas de los derechos humanos y garantizar la reparación en el daño recibido. Estas demandas son un llamado a la acción para promover una vida completa y equitativa para las niñas y mujeres con discapacidad en Honduras, reconociendo que la autonomía en el ámbito sexual y reproductivo es un pilar esencial de sus derechos humanos y la educación sexual integral es un medio fundamental para empoderarlas y garantizar el acceso a una vida digna y justa. Gracias. Muchísimas gracias,
por toda su información, toda su documentación presentada. Vamos a darle de inmediato la palabra a la ilustre representación del Estado de Honduras, agradeciendo la presencia del embajador. Muchas gracias. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes, beneficiarios y beneficiarias, y peticionarios de la presente audiencia y público en general. Bienvenido, señor embajador. Le saluda Tomás Emilio Andrade Rodas, subprocurador general de la República de Honduras. El Estado de Honduras se compromete, comparece ante esta 188 Asamblea, periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo la convocatoria a la audiencia temática sobre derechos sexuales y reproductivos de niñas y niños con discapacidad en Honduras, a la cual me acompaña una delegación interinstitucional integrada por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Asuntos de la Mujer y la Secretaría Social y la Secretaría de Salud. Honduras asume con gran compromiso todas las obligaciones internacionales que emanan de las convenciones en materia de derechos humanos que hemos ratificado. Igualmente, mantiene una política abierta a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y es así que el Estado manifiesta su voluntad en informar y sostener diálogos francos y abiertos sobre la situación de los derechos humanos de la población hondureña, en particular sobre los derechos sexuales y reproductivos de niños, de las niñas y mujeres con discapacidad. Honorables comisionados, Honduras ha recibido las recomendaciones en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos por parte del Comité de Derechos Humanos y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Estas recomendaciones formuladas al Estado constituyen una guía que instaura los mecanismos para el diseño de políticas públicas, planes, programas y proyectos para llevar a cabo en el terreno de los derechos humanos. Honorables comisionados y comisionadas, Honduras reconoce la obligación de proteger los derechos de los niños y de las niñas en sus artículos del 119 al 126 de la Constitución de la República, en los convenios y en los tratados internacionales ratificados por el Estado, garantizando el interés superior del niño y de la niña como principio jurídico rector que potencia el reconocimiento de todos sus derechos. De igual manera, Honduras forma parte de los convenios y tratados internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad, como ser el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que han determinado que el derecho a la salud incluye la información y asesoramiento sobre planificación de la familia y la salvaguardia de la función de reproducción. El Estado reconoce la importante información derivada del diagnóstico situacional de la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en El Progreso y Oro. Y toma nota de las recomendaciones orientadas a profesionales de la salud y autoridades de los centros de atención sanitaria, y a operadores de justicia, al gobierno local, a las autoridades de salud y justicia social, municipal, nacional, poder judicial y todo el Estado de Honduras. Para el gobierno solidario de nuestra presidenta Xiomara Castro, tiene como prioridad garantizar los derechos sexuales y reproductivos en un compromiso derivado del plan de gobierno, que destaca en su apartado número 4, hacia una Honduras solidaria, incluyente y libre de violencia. 4.1, que es salud, lo primero es vivir con calidad. En razón de ello, se trabaja en redefinir el sector salud en Honduras, fortalecer la atención primaria, renovar la infraestructura actual y creación de una red nacional de salud pública accesible para toda la población, con especial énfasis en los niños y en las niñas, mujeres y adultos mayores, y aumentar sustancialmente el presupuesto asignado en esta Secretaría de Estado. Como parte de la implementación de políticas públicas, programas y proyectos,
se han adoptado medidas importantes para hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos bajo el principio de integralidad en las esferas del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la salud, a la información, a la igualdad, a la educación y una vida libre de discriminación y de violencia, entre otros. Medidas que a continuación expondremos. En la esfera judicial se han implementado medidas estructurales tales como el Poder Judicial está trabajando con el Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial para establecer criterios diferenciados por discapacidad en sus datos estadísticos. En cuanto al seguimiento de los casos de violación a los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, el Ministerio Público cuenta con un módulo de atención integral especializado donde se realizan las primeras diligencias de constatación de los hechos por un equipo multidisciplinario. Posteriormente se remite el caso a la Fiscalía Especial para la Protección de la Mujer y Niñez, según corresponda. A efecto de este contexto, continúa con la sustentación judicial del caso o bien que continúe con las diligencias de investigación que estime necesario. Cedo la palabra entonces a la representante de la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer, la abogada Andrea Cruz. Muchas gracias. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la sociedad civil y demás público presente, en la esfera social se han implementado medidas estructurales, tales como, por mandato de la presidenta constitucional Iris Xiomara Castro Sarmiento, en cumplimiento a las recomendaciones internacionales de organismos de protección de derechos humanos y demandas de organizaciones de mujeres y feministas, se crea mediante decreto ejecutivo PCM 05-2022 la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer como órgano rector responsable de promover la justicia de género, la igualdad de derechos y oportunidades plenas para las mujeres en la vida política, cultural, económica, social y en el desarrollo sostenible del país, así como la eliminación de toda forma de discriminación, exclusión y violencia por razones de género u otra forma lesiva a la dignidad humana. Asimismo, en el Plan de Gobierno para refundar a Honduras 2022-2026, en su pilar 12, personas viviendo con discapacidad, reconoce el estado de abandono por parte de administraciones precedentes de los sectores que representan a las personas viviendo con discapacidad. En tal sentido, en la actual administración se está trabajando con base a propuestas estratégicas plasmadas en el Plan de Gobierno para refundar a Honduras, orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En el mismo sentido de acciones afirmativas, se estableció la mesa interinstitucional Juntas Libres de Todas las Formas de Violencia, lideradas por Sé Mujer, en el marco de la campaña 16 días de activismo contra la no violencia hacia las mujeres. Asimismo, la presidenta Xiomara Castro, en el 2022, instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional remitir el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por su sigla CEDAW, al Congreso Nacional para su aprobación y posterior ratificación, como un mecanismo para garantizar que las mujeres y niñas puedan denunciar todos aquellos actos que vulneren los derechos consagrados en la Convención. En el mismo año 2022, se realizó el primer encuentro de mujeres con discapacidad en Honduras, el cual es producto del esfuerzo de un grupo de organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres en condición de discapacidad, acompañadas por la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación para restablecer los derechos fundamentales que la legislación nacional establece para garantizar la seguridad integral de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en Honduras. La Secretaría de Asuntos de la Mujer, en su Política Pública 2022-2033, Tercer Plan de Igualdad y Justicia de Género, incorpora en todos sus ejes de derecho la perspectiva sobre discapacidad. Entre sus ejes de derecho se encuentra el derecho de las mujeres a la participación social y política y en la toma de decisiones, el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencias, el derecho a la salud integral y derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la educación y transformadora para el desarrollo integral de las mujeres y niñas. Paralelamente, el Plan Nacional contra la
Violencia hacia la Mujer 2023-2033 incorpora principios rectores como la igualdad y no discriminación e interseccionalidad y tiene como propósito que las instituciones competentes realicen la publicación de datos que evidencien las violaciones interseccionales contra las mujeres. Algunas de las acciones estratégicas que se prevén en este Plan Nacional contra las Violencias contienen indicadores que instan a registrar el número de mujeres con discapacidad afectadas por violencia, como parte de las medidas para promover el fortalecimiento y autonomía económica de las mujeres sobrevivientes de violencia. Mediante Decreto Legislativo 157-2022, honorables comisionados, contentivo de las disposiciones generales del presupuesto 2023, se prevé en el capítulo quinto, enfoque de género, garantizar la incorporación del enfoque de género en su presupuesto desde la institucionalidad pública. Asimismo, manda a las corporaciones municipales a destinar una partida presupuestaria del 5% para programas, proyectos o servicios municipales de acceso pleno a las mujeres y sus derechos humanos, y donde el 20% del total de ese 5% deberá destinarse para acciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres desde un enfoque de interseccionalidad. La Secretaría de Asuntos de la Mujer ha priorizado su trabajo desde espacios como la Mesa Técnica de Reforma Integral a la Ley de Equidad y Desarrollo para las Personas con Discapacidad, la participación en asambleas territoriales para la socialización de las reformas a la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad. Desde el 2022, el gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro se da cumplimiento a lo que es la realización de múltiples acciones. Entre ellas se destacan la realización de audiencias de género lideradas por la Comisión Legislativa de Presupuesto y de Género del Congreso Nacional, de manera coordinada con CEMUJER y representación del Movimiento de Mujeres para interlocutar con las instituciones del Estado sobre la ejecución del presupuesto sensible al género. Como último punto, pero no menos importante, las disposiciones presupuestarias del ejercicio fiscal 2023 mandata a la Secretaría de Seguridad a etiquetar recursos para la reapertura de la línea 114 Mujer, específica para la atención de la violencia contra las mujeres. En los próximos días, las líneas serán una realidad en el país. De esta manera, cedo la palabra a la representante de la Secretaría de Desarrollo Social, la licenciada Wendy Aguilar. Honorables comisionados, miembros de sociedad civil, la Secretaría de Desarrollo Social se crea mediante Decreto Ejecutivo PCM 010-2022, siendo sus objetivos ejercer la rectoría y la coordinación de las políticas públicas de desarrollo y protección social destinadas a la población en situación de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad, para instituir las políticas sociales de la Honduras solidaria, incluyente y libre de violencia. En el marco de su competencia, CEDESOL está trabajando en la creación de un Registro Nacional de Personas con Discapacidad, una instancia dependiente de la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad, que trabajará por tener estadísticas que permitan una mejor atención y gestión del desarrollo de los asuntos de discapacidad en Honduras. Y de manera particular, nos dará datos desagregados del porcentaje de niñas y mujeres que existen en el país, lo que nos permitirá mejorar la atención con enfoque de género e interseccionalidad en materia de discapacidad. A través de la CEDESOL y su programa de acción solidaria PROASOL, se han brindado apoyos monetarios a más de 54 organizaciones de sociedad civil que reciben subsidios para llevar a cabo procesos de rehabilitación, habilitación e educación inclusiva en el país. Adicional a ello, se ha creado el Fondo Solidario para el Sector Discapacidad, un repositorio de recursos económicos que sirven para financiar proyectos innovadores para el desarrollo sostenible en comunidades y ciudades de todo el país, beneficiando a más de 40,000 personas solo en el primer año. Un ejemplo de ello es el proyecto realizado por la Asociación Nacional de Sordos de Honduras, que ha elaborado un manual de señas en materia de violencia de género y derechos sexuales y derechos reproductivos. También destacamos la instalación de la Mesa Técnica de Reforma Integral a la Ley de Desarrollo para las Personas con Discapacidad, integrada por asociaciones del Estado, instituciones de sociedad civil,
que han logrado generar de manera conjunta un nuevo borrador de ley que protegerá los derechos de las personas con discapacidad. Es importante recalcar que en este nuevo borrador de ley se están incluyendo disposiciones relacionadas con los deberes del Estado en proteger los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las niñas y mujeres y en general las personas con discapacidad. Asimismo, se ha instalado una mesa de mujeres, mujeres y discapacidad que se encarga de los asuntos relacionados con derechos sexuales, derechos reproductivos y la promoción de derechos en general de las mujeres y niñas con discapacidad en Honduras. Además, se ha iniciado el proceso de renovación de la política pública de atención a las personas con discapacidad en Honduras, para la cual ya se han realizado dos reuniones interinstitucionales de alto nivel para recabar insumos que permitan generar un diagnóstico situacional del que se parte para elaboración y consulta relacionada con esta nueva política pública. Desde la Sede Sol se está además impulsando la Ley del Sistema Integral de Protección Social, la Ley de Cuidados y el trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, que está ejecutando un plan puente de política de derechos humanos, tres herramientas legales importantes para dignificar la vida de las personas con discapacidad. Por otra parte, la Red Solidaria y el Programa de Acción Solidaria ProASol, como brazos ejecutores de la Sede Sol, han impulsado la atención prioritaria a familias donde existen una o varias personas con discapacidad a través de transferencias condicionadas, atención médica, ayudas sociales y bonos. Cedo la palabra a la representante de la Secretaría de Estado en los despachos de salud, doctora Clara López. Gracias, honorables comisionados, miembros de la sociedad civil y público en general. En la esfera de la salud se han implementado medidas estructurales tales como: en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del presente año, la presidenta Xiomara Castro y el ministro de Salud, José Manuel Mateu, aprobaron mediante Acuerdo Ejecutivo número 75-2023 el libre uso, venta y comercialización de la píldora anticonceptiva de emergencia, PAE, garantizando así un derecho parte de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en toda su diversidad. La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se encuentra desactualizada y no incorpora elementos esenciales para la garantía de derechos a mujeres y niñas con discapacidad, y es por esa razón que este año iniciaremos el proceso de actualización y armonización con las prioridades de gobierno en relación a las personas con discapacidad, además del desarrollo de del respectivo plan de implementación y la asignación presupuestaria que permita una eficaz ejecución. Hace 10 meses aprobamos el Protocolo de Atención Integral a Personas Víctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual, la cual brinda lineamientos específicos al personal de salud sobre la vulnerabilidad de las personas con discapacidad a sufrir violencia sexual y contempla la notificación debida a los entes de justicia correspondientes ante la sospecha de la comisión de un delito de este tipo. Están en etapa de borrador final de actualización dos importantes normativas relacionadas con la salud sexual y reproductiva que incorporan apartados específicos para abordar de forma diferenciada las necesidades de las mujeres y adolescentes con discapacidad. Esto se trata del protocolo para la atención de la salud materna y el protocolo de planificación familiar. Respecto a los nuevos 8 hospitales y servicios materno-infantiles que está construyendo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y que iniciarán su construcción próximamente, se están incorporando el diseño de acceso universal para asegurar que las personas con reducida capacidad de movilidad no tendrán barreras para acceder a los servicios de atención en salud especializada. El Estado tiene una deuda histórica frente a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad. Sin embargo, estamos realizando esfuerzos para avanzar hacia la mejora continua de la calidad de los servicios, desde un enfoque de género, de derechos humanos y de interseccionalidad. Cedo la palabra a la Secretaria de Estado en los despachos de Derechos Humanos, la licenciada Natalie Roque Sandoval. Gracias. Soy Natalie Roque Sandoval, secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos del Gobierno de la República. El Estado reconoce que aún existen retos y desafíos
en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad. Se destaca la necesidad urgente de abordar las barreras que impiden el acceso a las mujeres con discapacidad a la atención en salud y a sus derechos sexuales y reproductivos en Honduras. Esto requiere la implementación de protocolos, la formación de personal de salud, de personal judicial, la asignación de presupuestos específicos, recopilación de datos relevantes y promoción de una mayor sensibilización y conciencia sobre las necesidades de este grupo de mujeres y niñas. Además, es fundamental promover una mayor coordinación entre los diferentes sectores involucrados para garantizar que se respeten y protejan los derechos de las personas, de las mujeres con discapacidad. Creemos firmemente que estos espacios facilitan el diálogo entre el gobierno, actores de sociedad civil y mecanismos de protección de derechos humanos, al tiempo que nos permiten mostrar los avances, retos y desafíos en la implementación de las leyes y políticas públicas que se ejecutan en nuestro país. Asimismo, reflexionar sobre el camino a seguir para fortalecer nuestro rol como garante de derechos. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso como Estado en continuar trabajando en pro de la dignidad de las personas y reconocemos la labor de las personas y organizaciones defensoras de derechos de las niñas y mujeres con discapacidad que día a día luchan por la dignidad, igualdad e inclusión de las mujeres en la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero expresar nuestra satisfacción de poder escuchar precisamente las posiciones de las distintas instituciones del Estado de Honduras en el planteamiento de sus propuestas de acciones y ese reconocimiento de que hay un camino que recorrer, que trabajar y que es importante precisamente mantener esta comunicación con esta realidad de las personas con discapacidad, particularmente hoy lo que nos convoca el tema de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad y los obstáculos o las condiciones en que estos derechos están viéndose afectados y que pueden ser efectivamente mejoradas como fórmulas de atención. Yo quisiera, voy a hacer uso de la palabra al final, pero en mi condición de relatora de niñez, pero quiero darle en primer lugar la palabra al relator de país y relator para las personas con discapacidad, el doctor Carlos Bernal. Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera agradecer a los colegas de la Comisión por organizar esta audiencia, a los peticionarios y también a la representación del Estado por acudir a este diálogo y por presentarnos algunas de las políticas que están en curso para responder a estas demandas de derechos humanos. En mi intervención quisiera centrarme en un aspecto que me llama mucho la atención y es el asunto de las agresiones sexuales a las personas con discapacidad. Y me llama la atención porque hay tres vulnerabilidades que están en intersección en estas agresiones. En primer lugar, tres y a veces cuatro. En primer lugar, se trata de mujeres que en una sociedad patriarcal en un asunto como el sexual implica una vulnerabilidad. Dos, se trata de mujeres con discapacidad. Número tres, en algunos casos se trata de niñas. Por ejemplo, me llamaba la atención la información de agresiones sexuales a niñas hasta de 10 años. Muy preocupante. Y un cuarto punto que no ha salido en la conversación de la audiencia, pero que está, es latente y seguramente nuestro nuevo relator Redesca se referiría a él, y es pues la situación de vulnerabilidad económica que va de la mano con la falta de educación y la falta de conocimiento acerca de la libertad de decidir con quién se tiene un encuentro sexual o no, y de no, del derecho a no ser forzada a tener encuentros sexuales que tienen las mujeres
con discapacidades. Y yo desde luego valoro mucho la información que nos ha dado el Estado acerca de las políticas que están en curso. Por ejemplo, me llama mucho la atención la idea de una línea 114 de urgencia a la que personas con discapacidad puedan acudir. Pero quisiera quizás preguntar un poco más acerca de cuatro ámbitos en los cuales se necesitaría un plan para poder atacar la causa raíz de esa violencia sexual. Y es, uno, una idea general de cómo, si bien es muy difícil erradicarlo, pero cómo crear ajustes razonables para las personas con discapacidad en medio de una sociedad patriarcal. Es decir, es una pregunta muy general, pero así de generalizado es el fenómeno. Dos, un asunto que no se ha tocado y es cómo abordar el problema de la violencia intrafamiliar a las personas, a las mujeres con discapacidad. Número tres, cómo prevenir las agresiones sexuales, como por ejemplo el acoso callejero. Y número cuatro, ¿cómo prevenir el hecho de que algunas de estas agresiones provengan del Estado? Es decir, de personas del Estado. Por ejemplo, escuchamos aquí de casos de militares que cometen actos de violencia sexual, o tienen lugar en instituciones del Estado en donde se tratan a las personas con discapacidad y que en esos sitios son incluso mucho más vulnerables que en su propia casa. Y luego, en estos cuatro ámbitos, ¿cómo pensar en políticas que tengan dos dimensiones? Una primera dimensión preventiva, es decir, que impidan que estos actos de agresión sexual ocurran. Y dos, una política de atención sexual que implique una respuesta a las demandas de justicia, verdad y reparación. Es decir, de justicia en el sentido de investigación de los responsables y de imposición de las sanciones correspondientes. Dos, de reparación integral a esas víctimas. Y en tercer lugar, que quizás, y con esto termino el punto, que quizás es el que a mí más me preocupa como relator, de que la verdad se conozca. ¿Por qué razón? Porque el problema es que es la invisibilización de las personas con discapacidad, y más en un aspecto que las hace más vulnerables, como el ser víctima de agresiones sexuales. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Le paso la palabra al relator especial para Redesca. Muchas gracias, presidenta. Bueno, es un gusto participar de esta audiencia. Quiero agradecer especialmente a la sociedad civil por haber puesto sobre la mesa esta intersección tan importante entre otras tantas que son especialmente relevantes en relación al derecho a la salud, y también agradecer a la representación del Estado, a la delegación, ilustre representación del Estado en esta audiencia. Yo voy a tratar de ser breve y plantear básicamente tres observaciones. La primera observación es una observación general que tiene relación principalmente con una situación relativamente compleja que ha enfrentado el Estado de Honduras, vinculada a la situación de pobreza y desigualdad en el Estado. Y como consecuencia de esta situación de pobreza y desigualdad, algunas dificultades en el acceso a determinados servicios que han sido documentados en informes y que han sido objeto de monitoreo por parte de la Redesca y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en este contexto, que ya de alguna forma implica cierta complejidad de punto de partida, que es reconocida por el Estado y me parece algo muy valioso
que lo hayan reconocido y que estén adoptando cambios y transformaciones para poder enfrentar esta realidad que necesita ser transformada. En este contexto general, les decía, ¿cuáles son las medidas que están desarrollando para poder incorporar esta perspectiva de la discapacidad en la garantía del derecho a la salud, de la salud sexual y reproductiva en forma específica? Teniendo en cuenta esta necesidad de establecer medidas de prioridad, ¿no? Sea a través de la idea y el concepto de interés superior que rige en la normativa vinculada a infancia y adolescencia, o como resultado de la idea de diligencia debida, de protección especial respecto de las mujeres, las niñas, las adolescentes. En ese sentido, me gustaría que me puedan contar, si no es en esta oportunidad, lo pueden hacer por escrito en el marco de una presentación de información posterior, ¿cómo es que están logrando, dentro de una situación especialmente compleja de acceso a la salud, que es la que enfrenta el país, poder desarrollar estrategias específicas que puedan de alguna forma incorporar la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de infancia, interés superior y la perspectiva vinculada a la protección de los derechos de las niñas, las adolescentes, las mujeres? Ese es el segundo tema. El tercer tema que me parece especialmente relevante, que me gustaría obtener un poco más de información, tiene relación con qué medidas están implementando para poder asegurar esto, que estoy seguro que de alguna forma lo están comenzando a realizar, han mencionado algunos proyectos y algunos avances, en todo el territorio nacional. ¿Qué medidas están desarrollando para lograr la territorialización de estas estrategias que incorporan el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, específicamente de acceso a la justicia, de lucha contra la violencia y de acceso a la salud, la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de infancia y adolescencia, la garantía de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, desde la lógica del territorio, ¿no? Teniendo en cuenta que ese es un gran desafío también, ¿no? No solo es el desafío de avanzar con políticas públicas de garantía de derechos teniendo indicadores de carácter social que es necesario generar avances y situaciones de desigualdad que es necesario intentar revertir a través de políticas públicas, sino además hacerlo en forma adecuada, es decir, en todo el territorio, en forma no discriminatoria y contemplando estos enfoques diferenciados. Yo me gustaría que pudieran responder en relación a esta temática y también invito a las organizaciones de la sociedad civil que en su intervención puedan profundizar sobre estos temas que no han estado muy presentes en su presentación, que tienen que ver con esto específico de la territorialización de la respuesta del Estado para la garantía de los derechos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, relator. Le paso la palabra a la Secretaria Ejecutiva Adjunta. Muchas gracias, señora Presidenta. Primero que todo, un saludo muy especial a la organización de la sociedad civil, los representantes. Muy importante su presencia con un tema tan relevante, pero que no ha tenido tantas audiencias en el pasado. Entonces, también es como este hecho de traer una temática así. Y igualmente, un saludo a las autoridades del Estado, la Secretaria de Derechos Humanos, con quien estuvimos en la visita in loco que realizó la Comisión en el primer semestre, y todas las autoridades, pues agradecer toda la información que han proporcionado e indicar que justamente con el liderazgo del comisionado Carlos Bernal y el equipo técnico de la Relatoría para las Personas, los Derechos de las Personas con Discapacidad, se está trabajando en este momento en un informe sobre regional sobre la situación de las personas con discapacidad. Se emitió un cuestionario que fue atendido
por más de 13 países de la región y también participación de sociedad civil. Y creemos que esta temática que tiene esta transversalidad pues es extremadamente relevante porque hasta ahora el punto que se ha enfocado la comisión y que va a continuar profundizando tiene que ver con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pero esta temática que nos presenta el diferentes números de vulnerabilidades que ya el relator Bernal identificó, pues también trae este otro elemento que yo quería compartir con ustedes, está planteado en el informe sobre violencia contra mujeres y niñas, un informe que publicó la comisión en el 2019 y allí en el segundo capítulo de ese informe se hace como un recuento de buenas prácticas regionales en esta temática y se incluyen sentencias de diferentes países, particularmente de cortes de constitucionalidad y se ve cómo ya este elemento que nos planteaban la representante de las organizaciones de la sociedad civil se ha marcado en otras latitudes sobre el deber de diseñar, implementar y financiar los ajustes razonables para que las personas con discapacidad accedan a la prestación de servicios de salud en igual condiciones que las demás personas y dotar de medidas encaminadas a sensibilizar y capacitar a los profesionales de la salud desde todo su punto con un enfoque social y sensitivo a las necesidades propias de cada discapacidad, es diferente. Pero un elemento que me parecía aquí extremadamente relevante es cómo, y es una pregunta para la honorable representación del Estado, en esos programas, en esos que están ahora elaborando y que están tratando de darle los recursos adecuados para poner en funcionamiento, si también se han involucrado en el diseño a las organizaciones de la sociedad civil y de qué manera han sido involucradas, de qué manera han participado y en particular en asuntos que involucren el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Entonces sería en general, pero particularmente en esto. Eso sería de mi parte, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, María Claudia. Bien, comparto las reflexiones que hacen los colegas de la mesa para atender la problemática de la garantía de los derechos y particularmente para las personas con discapacidad y de manera más específica para las mujeres y las niñas. Y quisiera hacer una precisión en dos aspectos. El Estado cuenta hoy con programas especiales de educación que tiene que ser integral, educación sobre la sexualidad humana, derechos sexuales, reproductivos, una educación integral. En esa educación integral, bueno, también inclusiva para atender de una manera muy particular las necesidades específicas de niñas y adolescentes y mujeres con discapacidad. ¿Cuál es hoy la situación específica de los programas y cómo es de los programas educativos? Y se hablaba de la importancia de la articulación institucional, ustedes lo planteaban en todo el proceso de formación de políticas y de espacios y programas. ¿Cómo se está dando esta articulación institucional con, no solo con el propio sistema especial de protección que pueden tener la niñez con los sistemas de protección especializados, sino el tema de salud, el tema de educación? Aquí se ha hablado de la realidad de las
situación de pobreza, de exclusión, de la propia condición de discriminación que sufren este grupo. Y me gustaría saber si eso está realmente articulado. La organización de una programación educativa en esta línea. ¿Y por qué hago un énfasis en este tema? La representación de sociedad civil nos dio estadísticas. No la tengo muy precisa, anoté 54% de los embarazos se registran en niñas y adolescentes. Es decir, de la situación de violencia, de abuso y del resultado como embarazos, está en más de la mitad en la situación de las niñas y de las adolescentes. Vinculando esta realidad con lo que los programas de educación tienen como propósito, como objetivo, también lo planteó ya la compañera de sociedad civil, cómo es a través de la educación, es a través de la formación, cómo le podemos dar las herramientas para preparar a la niñez, a la infancia, para enfrentar ese tipo de situaciones y de violencia, con resultados que se dan en esta característica de esa violencia sexual en embarazos forzados. Entonces, me interesaría saber si en toda esta preparación de temas, programas y planes, el tema de la educación sexual tiene esta característica y está en proyecto o está funcionando, porque sí soy del criterio que es a través de la educación y la formación como podemos dar un paso de avanzada en la protección que asumen protagónicamente las propias niñas y las propias adolescentes. Ese es un punto. Y el otro, todo el sistema de justicia, porque esto al final está muy vinculado con cuál es la respuesta del sistema de justicia. Y aquí se nos ha dicho que más bien es negligencia, criminalización, revictimización. Mi pregunta va en la línea, en esta justicia especializada que también se requiere para esta problemática, ¿cómo los operadores del sistema, ustedes valoran su preparación, su formación, este compromiso de personal idóneo para atender esta problemática en justicia? Y me voy al final de la problemática, que es cómo se resuelve en la justicia, atravesando por todo lo que pueden ser las respuestas que van en medio, ¿no? Está también la capacitación del personal de salud, que tiene que tener una respuesta especializada y preparada precisamente atendiendo esa condición de discapacidad, pero también de condición de niñas y de adolescentes. Un poco en esa visión, es muy integral, lo sé, pero creo que hay una necesidad de que toda esta propuesta de una transformación de Honduras, una Honduras inclusiva, que creo que es un mensaje muy potente y que para el sistema para las personas con discapacidad tiene una fuerza cuando hablamos y cuando damos esa palabra de una Honduras inclusiva para atender este tema. Entonces, le voy a pasar ahora la palabra a,
a los compañeros de la sociedad civil para sus comentarios. Quiero decirles que es muy importante toda la información que nos han presentado y que nos gustaría se nos remitiera. Bueno, ya nos entregaron los informes, el informe que está muy completo, agradeciendo muchísimo eso, pero si podemos, para atender todas las preguntas que se han hecho por los compañeros y compañeras de mesa, tenerlo presente, ¿no? En este proceso, nosotros y nosotras, desde organizaciones de sociedad civil, hacemos eco y replicamos un par de situaciones que queremos subrayar como importantes. La primera es para propósitos de este espacio señalar que necesitamos superar la centralización, no solo en materia programática, sino también presupuestaria. Que los programas diseñados desde el Estado puedan llegar a los rincones de Honduras, en cualquier área, no importa si esta es urbana o rural, enfatizando siempre el acceso de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres con discapacidad. Lo que nos lleva también a plantear una necesidad que quisiéramos subrayar, y es la existencia de protocolos diferenciados que puedan acompañarse de los ajustes razonables que atiendan las necesidades particulares de cada niña y cada mujer con discapacidad en función de la necesidad particular, pero también en función de su discapacidad. Sabemos, reconocemos la necesidad que existe como país de forma general en la creación de data, de información que proporcione elementos para la toma de decisiones oportuna. Esa es una necesidad y una carencia generalizada, pero en el tema particular de niñez y mujeres con discapacidad, también lo que asumimos es, a partir de lo que tenemos, una invisibilidad casi absoluta de la temática, por lo que también se vuelve una preocupación en nuestro caso. Finalmente, hacemos eco de este planteamiento para construir conjuntamente y aportar desde sociedad civil, no hablo solamente por nuestra organización, sino desde sociedad civil, la experiencia y los aportes que quizá puedan ser mínimos para la construcción conjunta de protocolos, planes y políticas que faciliten la participación, la visibilización y la toma de decisiones de niñas y mujeres con discapacidad, particularmente con el acceso de los derechos sexuales y reproductivos. En el presente informe agregamos en el anexo un diagnóstico situacional que elaboramos en el norte del país el año pasado, para evidenciar la situación sobre el acceso de derechos sexuales y reproductivos en las dos esferas, en la esfera de salud pública y en el sistema judicial. Ese es un aporte que ya está en manos del Estado y con gusto lo haremos llegar a la Comisión de Derechos Humanos. Estamos en este momento en la creación de un protocolo de intervención para fortalecer competencias. Por supuesto, este es un aporte local para fortalecer las competencias de los centros hospitalarios públicos en el norte del país y en los operadores de justicia, pero la iniciativa queda abierta también para que desde el Estado
podamos adoptar estas medidas, estas prácticas, hacer reformas si lo consideran oportuno y de esa manera fortalecer las competencias estatales que permitan la inclusión y la mayor participación de las personas con discapacidad en general y niñas y mujeres con discapacidad en particular para acceder de manera más expedita a los derechos de forma general y particularmente derechos sexuales y reproductivos. Agradecemos el que la delegación del Estado haya reconocido la situación de gravedad y vulnerabilidad que viven las niñas y mujeres con discapacidad en nuestro país. Esta es una clara evidencia de la importancia que necesitamos de trabajar en conjunto por el bienestar de todas y de todos. La negación de estas violaciones y la gravedad solamente agravaría la barbarie y los abusos perpetrados, sobre todo en tierra adentro, a las mujeres y niñas con discapacidad. Para la salvaguarda de las vidas de toda la población con discapacidad, necesitamos antes que nada reconocerlo y aplaudimos el reconocimiento y a la vez hacemos un llamado al Estado a que se pueda trabajar en conjunto con sociedad civil y no se nos margine de la toma de decisiones, de la construcción de protocolos, la construcción de espacios, programas y políticas públicas para el bienestar social. Además, hacemos un llamado importante a la no represalia por nuestro trabajo de poner en manifiesto una y otra vez las violaciones a derechos humanos como ha sido experiencia en el pasado, sobre todo a nuestra institución CAPRODI. Agradecemos las preguntas manifiestas en este momento por cada una de las personas miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacemos nuevamente mención a la importancia de los ajustes razonables, las ayudas técnicas para todas las personas con discapacidad sin distingo, pero también que llegue a cada rincón del país en cada uno de los espacios, no solamente para instancias públicas, sino también para aquellas instancias privadas, siendo máxima rectora de la salud integral de las personas y la ciudadanía, la Secretaría de Salud en el país. Por ende, hacemos también un llamado a la educación integral sexual para toda la formación de competencias en cada una de las dependencias del Estado y en cada una de las instancias para que tenga mayor beligerancia el acompañamiento de forma efectiva a todas las víctimas y sobrevivientes de violencia. Sin embargo, hacemos un llamado para que se pueda trabajar con la niñez, sobre todo en mayor vulnerabilidad para la no repetición de estos horrores y que podamos trabajar en protocolos integrales, construcciones de políticas efectivas que lleguen a la salvaguarda de la niñez hondureña con discapacidad. Por supuesto, hacemos un llamado a presupuestos dignos que realmente garanticen la implementación de políticas públicas, protocolos diferenciados y que vayan de acuerdo a un enfoque diferenciado con los ajustes inclusivos de lenguaje, las adaptaciones necesarias a cada tipo de discapacidad, pero también de acuerdo al nivel de la discapacidad, porque no podemos desconocer que pasa mucho también por los niveles de discapacidad y cómo vamos más allá de solamente un enfoque médico y lo centramos en un enfoque de acceso a la vida digna y sin miedo para todos y todas las personas en nuestro país. Sin más, agradecemos este espacio, pero sí queremos hacer un llamado a seguir profundizando en esta temática. Por supuesto, enviaremos nuestras reconsideraciones a cada una de las preguntas, comentarios que han hecho al Estado directamente desde la Comisión. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me siento realmente muy satisfecha por el desarrollo de esta audiencia. Le expreso a la sociedad civil nuestro compromiso desde la Comisión Interamericana de mantener esta temática como una de nuestras prioridades de atención y a través de todas las relatorías que intervenimos en ella. Muchísimas gracias también al Estado por su participación.
Y, ah, ¿verdad? Ah, ya creí que terminábamos. No, gracias, gracias. Sí, le toca al Estado, todavía no hemos terminado. Bueno, ¿verdad? Sí, muy bien. La palabra al Estado. Muchas gracias, excelentísima señora presidenta. Quiero comenzar desde la representación del Estado por asegurar y garantizar que no existe ni existirá ningún tipo de represalia para la organización o las organizaciones representadas y sus acompañantes, que reconocemos plenamente su labor como personas defensoras de derechos humanos y que reconocemos también plenamente que dentro de esta labor se encuentran en toda la capacidad de hacer los señalamientos que estimen convenientes en el marco de su labor como personas defensoras y organizaciones defensoras de derechos humanos. El Estado inicia con este compromiso. Cedo la palabra para abordar específicamente los temas de la territorialización que planteaba el relator especial Desca y las respuestas estatales a la licenciada Wendy Liz Aguilar. Gracias, ministra Roque. Desde el Estado, específicamente de la Secretaría de Desarrollo Social, reconocemos que las acciones y medidas presentadas el día de hoy son insuficientes para dar respuesta a la situación que viven las niñas, las mujeres y en general la colectividad de personas con discapacidad en Honduras. Aún así, queremos recalcar que estamos trabajando fuertemente en el diseño de una nueva política pública que atienda a las personas con discapacidad y para eso se ha realizado ya un diagnóstico situacional en conjunto con sociedad civil a través de laboratorios participativos donde se han identificado 7 principales desafíos. Y los menciono porque son algunos que los que el relator Carlos Bernal estaba justamente exponiendo. Y son estos el tema de garantizar la accesibilidad y la garantía de derechos, el empleo y la participación social, las barreras actitudinales y cambios de mentalidad que van a poder potenciar atenciones integrales tanto en el servicio de salud, de educación, como el acceso a la justicia. También hemos identificado como uno de los principales desafíos el género, la doble y hasta triple discriminación que sufren las niñas y mujeres con discapacidad. Asimismo, la concientización, la comunicación y la coordinación interna, trabajar en políticas públicas y alianzas que estén articuladas y así dar a conocer también a la sociedad civil cuál es la oferta programática que tienen las diferentes instituciones del Estado para atender a las personas con discapacidad. En cuanto al tema de territorialidad, cuando asumimos el gobierno solidario de la presidenta Xiomara Castro, existían en Honduras únicamente 2 unidades municipales de discapacidad. Al cierre de este año esperamos tener 40, de las cuales ya tenemos 36 unidades municipales de discapacidad, donde han sesionado las corporaciones municipales y han votado a favor de crear estas unidades y asignar presupuestos. Y que también tendrán como principal bandera de trabajo las políticas municipales de discapacidad. Entonces, desde esa medida estamos trabajando la territorialización. La meta para este año son 60 unidades municipales de discapacidad. Ahora llevamos 36 y seguimos avanzando en la apertura de las mismas. El próximo año nos volveremos a proponer otra meta numérica que nos permita seguir avanzando en la territorialización para la atención a las personas con discapacidad en los mismos desafíos que mencioné antes, solo que a nivel local. Y finalmente, a la Secretaría Ejecutiva Adjunta, comentarle que desde la Secretaría de Desarrollo Social en la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad existen 3 mesas interinstitucionales donde tiene participación activa la sociedad civil. La primera es la Mesa Técnica de Reforma a la Ley de Discapacidad, donde hasta hace unos meses el señor Cristian Murillo formaba parte y ha acompañado los procesos de socialización y consulta del nuevo borrador de ley a las personas con discapacidad. Tenemos la Mesa de Mujeres y Discapacidad, que mencioné antes, que su bandera principal es la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y que ya iniciamos con
una primera acción en el marco del 28 de septiembre, el Día de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en una gran feria de mujeres y discapacidad en el programa Ciudad Mujer, y esperamos también regionalizarlo y territorializarlo hacia las diferentes oficinas de Ciudad Mujer. Y luego tenemos la mesa consultiva de la política pública, de la cual han surgido los desafíos a los que próximamente daremos respuesta y que mencioné anteriormente. Gracias. Cedo la palabra a la compañera doctora Clara López. En relación a las consultas que hace sobre, que hace honorable presidenta, habla nuevamente Natalí Roque Sandoval, secretaria de Estado en los despachos de Derechos Humanos. En la relación a las consultas que hace específicamente sobre si se cuenta con un programa de educación sexual integral y mecanismos que prevengan los embarazos forzados, es preciso reconocer aquí el enorme desafío que enfrentamos como Estado, como gobierno acuerpado por las organizaciones de sociedad civil en cuanto a la lucha por una educación sexual integral y por la ejecución de políticas públicas en esta materia. Esto es algo que ha significado un reto sustantivo para nuestro gobierno, nomás iniciando el primer mes al expresar públicamente la voluntad de iniciar el proceso de adhesión al protocolo facultativo de la CEDAW. Comenzó una campaña violenta, virulenta, que no ha parado y que precede y está intrínsecamente relacionada también con nuestra identidad política y con el hecho de que nuestra presidenta Xiomara Castro es una mujer, y es una mujer que además asumió desde su plan de gobierno el compromiso con los derechos sexuales y reproductivos con las poblaciones de la diversidad. Este es un enorme reto, y desde mi capacidad como secretaria de Estado, además en diferentes ocasiones y en reuniones con la Honorable Comisión y con el Sistema Universal de Derechos Humanos, también hemos planteado nuestra enorme preocupación debido a las campañas de odio, de estigmatización y de violencia de género misóginas y de diversa índole que existe en Honduras a raíz del compromiso gubernamental que en este momento hay con el avance en los derechos sexuales y reproductivos de la población en general y con los enfoques diferenciados. Y en este sentido quisiera solicitar si es posible que la doctora Clara pudiese abordar algunos temas concretos sobre esta lucha que tenemos y sobre lo difícil que fue el proceso también para lograr quitar la prohibición sobre la venta y distribución de la PA en un tiempo reducido que tenemos. Gracias. Gracias, secretaria de Estado Natalí Roque. Yo soy Clara López, de parte de la Secretaría de Salud de Honduras. Aprobar la pastilla anticonceptiva de emergencia fue un reto enorme, precisamente por las situaciones que mencionaba la secretaria de Estado Natalí Roque. Sin embargo, se logró este año y apenas en 7 meses hemos logrado que la PAE finalmente esté accesible en muchas de las farmacias, de las cadenas farmacéuticas, y este año en la programación de métodos anticonceptivos para los años 2024-2026, para el periodo 2024-2026, hemos programado en nuestro presupuesto la compra y adquisición de pastillas anticonceptivas de emergencia para darle vida al acuerdo ejecutivo número 75-2023 de la presidenta Xiomara Castro. Esto pues es un reto que hemos asumido con toda la seriedad del caso, y de la misma forma estamos apostándole a fortalecer el acceso a toda la gama de métodos anticonceptivos, principalmente de métodos de larga duración, que son los que estamos priorizando actualmente. En cuanto a la educación sexual integral, desde la Secretaría de Salud también estamos comprometidos en hacer avanzar el tema, y es por eso que nuestro personal de salud, a pesar de que no tenemos todavía una ley integral de educación sexual,
Nuestro personal de salud constantemente está comprometido en brindar charlas, capacitaciones, talleres a los centros educativos que están dentro de las áreas de influencia de los establecimientos de salud para así hablar de temas prioritarios que sin duda van a combatir la alta tasa de embarazos en adolescentes que tenemos en nuestro país actualmente, como ya lo mencionaba los comisionados. Muchas gracias, doctora. Cedo la palabra a la abogada representante de la Secretaría de la Mujer. Muchas gracias, Secretaria de Estado Natalie Roque. Atendiendo a las consultas que hicieron miembros de la Comisión Interamericana, precisamente para llegar a los territorios de nuestro país, tenemos lo que es la instalación de las mesas municipales de presupuesto sensible al género como un acto donde las corporaciones municipales se comprometen a instalar estos mecanismos para poder reforzar el cumplimiento efectivo que se destine en tanto a los fondos para poder garantizar la protección de las mujeres y niñas de los municipios. Paralelamente, para reafirmar el compromiso de poder incorporar a la sociedad civil en las acciones que se impulsen, las audiencias de género que se están impulsando desde el gobierno de la República a través del Congreso Nacional, las mismas pues incorporan a representantes de mujeres defensoras de derechos humanos y feministas para poder velar porque el presupuesto con enfoque de género sea garantizado. Asimismo, nuestra política pública, Tercer Plan de Igualdad y Justicia de Género, ha sido socializada con múltiples sectores, precisamente para poder garantizar que por primera vez se incorpore un capítulo dirigido a las interseccionalidades como una manera para poder garantizar el desarrollo progresivo de los derechos de las mujeres y niñas en Honduras. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor Subprocurador General de la República, Tomás Andrade. Muchas gracias, ministra. Como queda ya bien claro, el Estado se compromete a seguir trabajando por los derechos de las personas con discapacidad. Y en ese sentido también nos comprometemos a la articulación interinstitucional con la sociedad civil y con todos aquellos actores que tienen que ver con este tema tan importante como son los derechos y acceso a la justicia de todas y todos los hondureños, comprometidos a instar a todos a cumplir con la ley y mejorar todo aquello que no ha venido siendo manejado de la mejor manera. De esta manera, pues, nosotros también nos comprometemos a proporcionar a la Secretaría de la Comisión Interamericana cualquier información que pueda ser relevante e importante para poder ir construyendo el país que todos queremos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, quisiera hacer solo el comentario que me marcaba la secretaria ejecutiva. El tema los procesos de educación sexual, la educación integral, es un tema que desde la comisión hemos tomado para precisamente un análisis de informe temático, de evaluación, para poder presentarle también a los estados una visión de lo que esto implica precisamente en el aseguramiento de los derechos. Así que estamos ahí en una línea de trabajo que puede servir para concentrar algunas respuestas que muchas veces, si reconocemos a los estados, le es muy posible. Bueno, lo del tema de la reparación lo voy a poner ahí. Sé que también es un tema importante. La respuesta para la reparación de toda la situación de condiciones de víctimas, la importancia que eso tiene en la vida de las personas. Y creo que en las respuestas el intercambio nos ha permitido recoger que hay un camino. Y yo celebro este camino de articulación con la sociedad civil para trabajarlo de una manera completa.
Muchísimas gracias. Damos por terminada esta audiencia.